¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Ariel, deja eso! ¡Es una cosa humana! ¡Eso quiere decir que es una cosa peligrosa! ¡Ay, mira, Sebastián! ¡Hay un mensaje adentro! ¡Un mensaje humano sin duda alguna! Tal vez sea el mapa de un gran tesoro. O una canción escrita por un músico crustáceo famoso. Incluso puede ser una carta de amor de una hermosa pececita para ti, Sebastián. Bien, ¿qué es lo que estás esperando? Quiero decir, puedes abrirla si tú quieres. Tal vez si tú sujetas esta cosa esponjosa mientras yo tiro de la botella, podamos abrirla. ¡Sebastián, suelta eso! ¿A dónde va esta cosa? ¿Tú ves? Te dije que esa cosa era peligrosa. Espérate, Ariel, yo lo haré. Si metes el brazo, se te quedará adentro atorado. Y nadarás con esa botella por el resto de tu vida. ¿Y quién tiene que hacer el trabajo sucio? Sebastián, el cangrejo. Es el único. Niña, esta lectura está muy pesada. Auxilio, estoy prisionero en la cueva de un monstruo marino. Por favor, rescátenme. Oye, escúchame. Ariel, sé bien lo que estás pensando.